En la Casa de la Cultura de los Llanos de Aridane se hizo la presentación del libro titulado Comprometidos con los Altos de la Orotava y los Realejos. Este libro recoge la obra de don Víctor Rodríguez Jiménez, el llamado apóstol de los Altos de la Orotava, y también la vida de María Nélida Sarmiento, denominada como mártir de los Altos de la Orotava. Además, también recoge el trabajo de Francisco Javier Sánchez García y Santiago Palmero García, uno desde la alcaldía y otro desde el secretariado, aunaron esfuerzos por el bien del pueblo y sus gentes. Excelentísima señora alcaldesa y concejales y los hay de la ciudad de Los Llanos, estimado don Antonio Hernández, párroco del Real Santuario de la Virgen de la Nieve, presidenta y directivos y socios de la Asociación de Vecinos Timaba de Coloque, el 19 de abril próximo pasado tuvimos la suerte de presentar este libro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. La tarea estuvo a cargo de Cristina Valido García, consejera insular del Área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, quien desgranó sus vivencias y sentimientos, ya que no pudo olvidar sus orígenes muy ligados a las experiencias que de niña pasó en el barrio de Los Altos de la Orotava, como fue Aguamansa, porque su paisaje, lo mismo que los bautismos que hacía don Víctor, la marcaron para toda su vida. El libro objeto de esta presentación se titula Comprometidos con los Altos de la Orotava y los Rialejos. Consta de 27 artículos, cuyos autores constituyen un verdadero equipo de personas vinculadas por la amistad, la acción social, la información, la educación, la cultura, el sacerdocio e incluso por vínculos familiares de los cuatro protagonistas del libro. El libro pone de manifiesto, primero, las vivencias y el trabajo en equipo de don Víctor, sacerdote salesiano de la Isla Bonita, el único palmero que ha tenido la suerte de invitar en todo al fundador de su orden, San Juan Bosco. Él fue el que hizo protagonista de su historia a los vecinos de Los Altos. En segundo lugar, el sacrificio de María Nélida, joven universitaria de Moya, Gran Canaria, que dio su vida en acto de servicio, trabajando en su tiempo libre en pro de los niños y jóvenes necesitados de Los Altos de la Orotava. Tercero, la bondad y aliento de Francisco Sánchez, que a lo largo de sus 4 años de alcalde estuvo siempre al lado de los más necesitados y trabajando para equiparar a los vecinos de Los Altos con los del centro de la villa. Y cuarto, la responsabilidad en el trabajo de Santiago Palmero, el que fuera secretario particular de Francisco, tanto en su despacho como en el ayuntamiento, en este de forma altruista. Trabajó sin descanso redactando los estatutos de la agrupación independiente Orotava. Antonio Hernández Díaz, autor del capítulo Don Víctor entre la poesía y el compromiso, en carta a la asociación nos hace el siguiente comentario. Libro muy digno, por el contenido y por la forma. Una rica aportación. Sin duda, un buen homenaje a quienes aparecen en su portada y a los protagonistas invisibles del mismo, que son los pobladores de Los Altos. Incluso me atrevería a decir que es un reconocimiento a todos los desfavorecidos del mundo y una propuesta para seguir trabajando por otro mundo mejor. Bueno, tenemos aquí a un escritor que fue premiado en muchas partes, ¿eh? Tiene muchos premios de poesía. En primer lugar, pues, tiene premios en Orense, Salamanca, España, premios en La Laguna, o sea que es uno de los poetas más premiados de las Islas Canarias. Ya no hablo de aquí de Los Llanos, ni de La Palma, ni de Tenerife, sino de las Islas Canarias. Y también tengo que confesarles que a medida que he ido conociendo de la vida de don Víctor y de su trabajo a lo largo de toda su vida, más pena me da no haberle conocido personalmente, porque desde luego es una de las personas que sin lugar a dudas quienes le conocieron y quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él algún momento de su vida, seguramente que le ha llenado profundamente y tendrá su recuerdo el resto de su vida. La memoria agradecida de todas esas personas a nivel personal,
a nivel comunitario, porque él fue creando muchas asociaciones que fueron referentes, porque la Orotava, lo que fue y lo que la Orotava es hoy, pues no se parece en nada. Pero yo creo que lo más importante es que su memoria no se ha borrado y que, gracias a ustedes, que mantenéis la memoria, se va a dar a conocer a muchísimos más. Muchos palmeros, sobre todo los más jóvenes, no conocen la labor de don Víctor Rodríguez Jiménez, que nació en el barrio de Todoque, en los Llanos de Aridane, y fue sacerdote salesiano, educador, escritor, poeta y trabajador social, sobre todo en su municipio de acogida, La Orotava. Veamos ahora una breve semblanza de la vida de don Víctor Rodríguez Jiménez, para que todos le conozcamos mejor. Don Víctor Rodríguez Jiménez nació un 21 de julio de 1927 en Todoque, barrio de los Llanos de Aridane, y ha sido el único cura salesiano de esta isla. De niño vivió y correteó junto a sus hermanas por el barrio que le vio nacer, participando de las labores familiares. Tuvo la suerte de conocer a don José Pon, un cura que había venido para el barrio de Las Manchas y que marcó toda su vida. Los consejos de este sacerdote le llevaron a dirigir sus pasos hacia los salesianos. Concretamente, don José Pon le puso en contacto con el director del Colegio Salesiano de Las Palmas de Gran Canaria. Y es a partir de 1941 cuando ingresa en el colegio, solicitando posteriormente el ingreso en el noviciado. Su primer destino fue en La Orotava, tras cursar estudios en la península, concretamente en Utrera, 2 años de filosofía. Así, en 1948 se instala en el Colegio de San Isidro, en La Orotava, que abandona en 1951, para continuar su preparación en Utrera. Ya en Madrid, en Carabanchel, estudia teología en 1954 y es un 24 de junio de 1956, al terminar los estudios eclesiásticos, cuando es ordenado sacerdote. Es a partir de 1956 cuando vuelve a La Orotava como sacerdote y posteriormente a Las Palmas de Gran Canaria en 1958, para terminar en Teror en 1959. Durante esos años obtiene el título de maestro, volviendo a Las Palmas de Gran Canaria en 1960. Entre 1966 y 1968, realiza estudios de licenciatura en románica y periodismo por la Universidad de La Laguna. Y comienza también por estos años el gusto por la poesía, participando en numerosos concursos a lo largo y ancho de las islas. Da clases en bachillerato en 1968 en La Orotava. Y es en 1979 cuando se le encomienda la parroquia de La Perdoma.
En 1981 vuelve a la península, concretamente a Guadix, como ayudante de la parroquia y profesor de la Escuela de Magisterio. En 1984 vuelve a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria, a la Iglesia de la María Auxiliadora. En el Colegio de Formación Profesional de la Cuesta ingresa en 1996 para trabajar como profesor. Los últimos años de su vida, tras la jubilación, los pasa en la Orotava, donde compagina jornadas de escritura, investigación y también ayuda pastoral a todo aquel que se lo pide. Hasta que muere con 77 años, siempre integrado en la comunidad salesiana de la Orotava. Toda su vida religiosa y cultural es superada por el recuerdo que dejó en los barrios altos de la Orotava, unos barrios pobres con alto índice de alfabetismo, donde por 1978 aún no tenían agua corriente, electricidad o colegios públicos. Y fue don Víctor el que levantó a más de 1.500 vecinos en la llamada manifestación de Las Velas para exigir un cambio para las 10.000 personas que vivían por aquellos pagos, y consiguió el agua corriente, la electricidad y los colegios públicos para todas aquellas gentes de La Perdoma, Barroso, Pinolere, Candelaria del Lomo y La Luz, y nunca han olvidado su empeño.